Hoy vamos a preparar una palmera gigante, y cuando digo gigante me refiero a, mirad mi mano, y no se trata de ningún efecto óptico ni nada por el estilo, estoy justamente al lado de la palmera para que hagáis comparación. Como os iba diciendo, vamos a preparar una palmera gigante de chocolate que está rellena de crema pastelera. Antes de dar comienzo con la receta, me gustaría recordarte que si aún no eres suscriptor del canal, que te animes a serlo. Así serás de las primeras personas en recibir las notificaciones y no te perderás ninguno de mis vídeos. Y ahora ya sin más dilación, vamos a pasar a los ingredientes. Estiramos nuestra lámina de hojaldre y espolvoreamos un poquito de azúcar por encima. Con la ayuda de un rodillo, pero sin falta de apretar demasiado, hacemos ligera presión simplemente para que el azúcar se quede bien incrustado en la lámina de hojaldre. Ahora, teniendo la lámina de hojaldre en esta posición, vamos a ir dividiendo tiras de 2 centímetros más o menos. Yo voy a utilizar una regla para hacer las líneas completamente rectas y lo más similares posibles, porque sé que si no la utilizo me va a salir de cualquier manera. Cogemos una tira y la vamos enrollando sobre sí misma. Dejamos el final sin unir. Humedecemos las yemas de nuestros dedos con un poquito de agua templada. Cogemos otra tira de hojaldre, la colocamos encima, hacemos ligera presión, volvemos a humedecer nuestros dedos y lo mismo de antes, enrollamos. Así es como nos va a quedar. Lo único, tenemos que darle un poquito de forma, más de elipse que de círculo. Vamos a dejar un poquito de una tira sin unir al resto. Vamos a reservar una tira de la lámina de hojaldre que acabamos de utilizar, que será la que luego actúe como unión entre este rulo y el siguiente. Mientras hacemos el mismo proceso con la otra lámina de hojaldre, nos lo llevamos a la nevera. Dejamos un poco de distancia entre un rulo y otro y ahora, con las dos tiras que tenemos sueltas, lo que vamos a hacer es unirlas entre sí. Humedecemos las yemas de nuestros dedos y unimos. Y ahora vamos a ir colocando esta tira que habíamos reservado por aquí dentro. Vamos a darle una forma así un poco picuda aquí en la parte de abajo, casi como si fuera un corazón. Espolvoreamos un poquito de azúcar por encima. Calentamos nuestro horno a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo. Cuando el horno alcance temperatura, introduciremos nuestra bandeja colocándola hacia la mitad del horno. Nuestra palmera estará más o menos de unos 25 a 30 minutos, comprobando de vez en cuando que ya está lista para que no nos quede crudo el hojaldre. Aquí no se desperdicia nada. Vamos a esperar a que enfríe y cuando haya enfriado ya le añadimos la crema pastelera y la cobertura de chocolate. Y ahora vamos a derretir el chocolate, ya sea al baño María o dentro del microondas a máxima potencia, intervalos de unos 10 a 15 segundos. Removemos hasta conseguir que esté completamente fundido. Podemos decorar nuestra palmera gigante con unos lacasitos.
ya tenemos por fin nuestra palmera gigante rellena de crema pastelera y recubierta de chocolate. Así que nada, solo me queda esperar a que solidifique para poder meterle un buen bocado. Si te ha gustado esta receta, espero que me des un gran like y que compartas en tus redes sociales.